Mea Whisblow. Soy Mira. Instructora de defensa del programa. Y yo soy Cero. ¿Qué es esto? Instructor de ataque. ¿Y qué? Te enseñaremos los aspectos básicos de una operación. Cómo moverse, disparar, orientarse. Bueno, pero el no soy estúpido en tampoco. En esta parte, actuarás como Sledge. Su habilidad especial te ayudará a dominar el entorno. Bueno. A ver de qué eres capaz, agente. Agente. La miércoles con la sensibilidad, weón. Arréteme pronto. Porque una locura. Voy a comer. Vamos a meterle 20, creo yo. A ver, su 20. Aplicamos. A ver si está bien. Se muestra abajo a la izquierda. No, sigue mucho, weón. Pues ¿quién cuida tanto? Es que yo también tengo un DPI de... ¿Qué es esto? A ver. Su 10. Vamos a meterle su 10. Aplicar. Espera, primero lo primero. Esto está... Ah, ahí está. Vamos a ponerlo a 240. Y vamos a ponerlo en ultra. Si aplicamos cambios. Rápida. Límite de FPS. No, así nomás. Campo visual. Vamos a ponerle otro campo visual también. No me gusta. ¿Cómo veo? ¿Dónde está ultra? General. Gráficos acá. Muy alto. Nivel ultra. Ok, nivel ultra. Sí, porque la computadora no por nada pagó un recontra pinche. Vale, aplicamos. Vigílala. Te guiaremos usando pings, como los ¿Pinga? De tu interfaz de comunicaciones. ¿Pinga? Hay de dos tipos, de ubicación a la izquierda y de oponentes a la derecha. Mueve la cámara. ¿Qué dijo? Genial, ahora camina hacia el objetivo. Para apuntarse demora. Vale, acá está el objetivo. ¿Ves la zona marcada al otro lado? Sí. Tendrás que dar un rodeo para seguir con tu entrenamiento. Ok, entendí. ¿Cómo corro acá? ¿O todavía no puedo correr? No puedo ni saltar, no puedo hacer nada. Espacio. Prueba a correr. Ah, vale. Hasta que me den permiso no se puede. Rápido. Ahora vayamos hasta la barrera de la zona de tiro. Dispara al blanco. Su madre. Ahora inténtalo mucho mejor, ¿a que sí? Tu munición es limitada. No la desperdicies. Recarga antes si tienes que hacerlo. Esperar vale. Hasta el último. Limitada, dice infinito. Cambia tu arma de reserva. ¿Cómo? No puedes depender solo de la principal. Claro. Cámbialas. Ah, con la usa otra. Tu arma sin... Ahora cambia la principal. ¿Ves la indicación? Puedes sortear algunos obstáculos, incluido este. Incluida esta. Puedes saltar esta. Señora, disculpe, ¿no? No lo conocemos. Punto. A ver si puedes subir por esa escalera. Las salas de delante tienen objetivos ocultos. Tendrás que asomarte por las esquinas. Oh. Ve a la puerta, asómate por la izquierda. Y dispara al objetivo del otro lado. Ah, la chucha. Y asómate por esto como el PUBG, en ese sentido. Al siguiente objetivo. Ok. A ver ahí. Bien hecho. Si necesitas un recordatorio, consulta el mapa de controles. Vale. ¡Ah, ya acabó! Vas muy bien, agente. A ver qué tal tu resistencia. La vale. Velocidad no lo es todo. El sigilo y la precisión te ayudarán a evitar que te detecten. Ah, no, todavía falta. Consulta el medidor de volumen para saber cuánto ruido hacen tus acciones. No lo tendrás en el campo de batalla. Primero, prueba a agacharte. Harás menos ruido y serás un blanco más pequeño. Ok. Hasta aquí estamos en verde. Ok, esto hace bulla. Recarga la cebolla. Sí, pero no en rojo. Agachado. Ahora bien. Salta por la ventana. Sortear obstáculos hace ruido. Ten cuidado. Puedes tumbarte boca abajo para no llamar la atención. ¿Cómo? Esta posición también te ayuda a estabilizar tu puntería y te otorga ventaja. Inténtalo con este blanco. Bien hecho. ¿Por qué tenemos que matar al blanco? La próxima lección es atravesar estos obstáculos. Llega hasta el ping. Espera, ese objetivo te está dando la espalda. Si caminas despacio, reducirás mucho el ruido que haces y evitarás descubrir tu posición. Corras. Si el objetivo te oye, perderás el elemento sorpresa. Discriminación positiva, ¿eh? Espera, ese objetivo te está dando la espalda. Si caminas despacio, reducirás mucho el ruido que haces y evitarás descubrir... Acércate de forma sigilosa y podrás acabar con el objetivo cuerpo a cuerpo. ¡Ah! Corras. Pero no hice ruido. Ah, cuando se agacha hace ruido, ¿verdad, no? Sorpresa. Bueno, que era una bala en la entrepierna. Acércate de forma sigilosa y podrás acabar con el objetivo cuerpo a cuerpo. Has avanzado un montón. ¿Ya? Ahora ve hasta esa puerta. Corre si lo necesitas. Si no, te miras, esto es una barricada. Uh-huh.
que la atravieses. Disparar también sirve. Buena iniciativa. Ok, le puedo dar así, supongo. Hay un objetivo al otro lado. Está parcialmente oculto. Apunta bien. Ah. Dispara a la cabeza. Ah, para, ¿cómo que? Ah, ya lo vi ya. En la cabeza. Un disparo a la cabeza basta para eliminar a cualquier oponente. Hay un objetivo en la sala que está a tu derecha, protegido por un cristal antibalas. Junto a él hay una pared de madera. Ya las has visto, solo que esta no tiene agujeros. El truco está en disparar a través de este tipo de superficies para acabar con el objetivo, dije. Adiós al objetivo. Ok, entiendo. Estás aprendiendo a usar el entorno en tu beneficio. Buen trabajo. No solo puedes disparar a través de paredes destructibles, sino que también puedes abrir una brecha y atravesarlas con la herramienta adecuada. El martillo demoledor te será útil aquí. El martillo demoledor es la habilidad especial de Sledge. Ok. Cada agente tiene su propia habilidad especial. Muchas gracias, mi lady. ¿Cómo funcionan y qué hacen? Se agradece tu super bienvenida. Pero por ahora, derriba esa pared. Puedes romper los suelos, pero no podrás atravesar los puentes metálicos. Un consejo, mira tu brújula. Te indica en qué habitación y planta estás. Ok. Ahora, para bajar, no dice nada. No, una trampilla. Hay una P1, piso 1. Rómpela y verás a lo que me refiero. A ver, espera, con el... La brújula se actualiza de forma automática al cambiar de ubicación. La comunicación entre camaradas es esencial. No, solamente nos vamos a pulear. Y te permitirá compartir tu posición. Usa tus conocimientos para tener esto al uso del martillo. Prueba libremente tu habilidad especial, tus ataques cuerpo a cuerpo y las armas de fuego. Echa un vistazo al objetivo que hay tras el cristal antibalas. No lo alcanzarás con el arma de fuego ni con un ataque cuerpo a cuerpo. Hora de descubrir los dispositivos. Todos los agentes los tienen. ¿Qué? Pero solo pueden llevar de un tipo... Amigo, quería dar bala nomás, ¿qué es esto? En este caso, tienes granadas frag. Ah, vale, granadas. ¡Puta madre, nomás! Para eliminar el objetivo. ¿Ahora qué? Eso es. Ya casi hemos terminado. Busca la siguiente trampilla. Hora de aplicar lo que has aprendido. Aplica la simiótica. ¿Quieres pinga? Buena suerte. Si necesitas repasar algo, consulta el mapa de controles. Estoy aplicando la simiótica contigo. ¿Quieres pinga? Uy, ¿y acá dónde le pongo su hueva, cabrón? O sea, ¿por dónde tiro? Ah, por abajo. Pues mira. Ah, qué pendejo. O sea, mira esto. Che, su madre, por ahí no es. La mierda. Vale, ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! Se murió conmigo. Bueno. Ah, por acá. No, a mí me paran los huevos. Espérate. Por acá se puede, creo. Ah, no. ¿Cómo hacemos? Ah, a través de la madera. Ah, ahí está. Ok, a este tampoco le podemos dar, pero podemos romper esto de un puntazo. Y a este men con el... Has completado el entrenamiento básico. Estaremos aquí para guiarte en lo que queda. Ok, ya sé todo, entonces. Puedes lanzarte a tu primera misión pronto. ¿Cómo pronto? Tutorial completado. Aspectos básicos. Vale. Ahora sí, entiendo. Ok, primera... Vamos a meternos de una compe. No me dejará, ¿no? ¿Jugar contra IA? No, pero quiero jugar contra humanos. ¿Por qué no me dejan todavía? Agentes. Sí, me vale, verga. Jugar contra IA. Desafío principiante. Ah, todavía no puedo jugar. Tengo que jugar con la IA, sí o sí. No me digas. Galería. No puedo entrar ni siquiera a la galería de tío. De tiro. De mi tío. Bueno, jugar contra ella, no importa. Una, la primera. Jorge Lu, un juegazo. El R6. El Rainbow Six. Yo pensé que era Rainbow Six. Es que literal no sabes nada, dice. Ah, hay más por aprender. Es que es un shooter. Pensé que era como un counter con armas diferentes. O sea, contexto. ¿Qué es entonces? Left le gana. A la verga. Los agentes, mano. Tienen muchas cosas los agentes. A ver, ¿qué pasa con los agentes? A ver, atacantes. Sí, son un pinche, pero es que todos tienen ataques diferentes, supongo, ¿no? Porque me dice, el ataque de tu agente es el mazo. Bueno, ya saqué el mazo. Lo voy a llevar porque es el único que se usara. Pero, por ejemplo, este me tiene su granada, proyectil. Ah, la pestinga, pero todo eso. Es como un Dota, entonces, esto, weón. Es como un Dota. Hola, mi tía. Hola, mi tía. ¿Es mi tía de verdad? Sí, ¿no?
¿Qué pasó? Ah, tenemos que meternos a la casa. Somos atacantes. Yo voy a ir por la zona de obras. Ok. Soy albañil y voy a decir: mamita, así como un albañil. Espérate, ¿qué es esto? León. Ah, león. ¿Qué haces? ¿Qué haces, temen? Tiene subfusil, ¿no? Oye, me interesa el subfusil, la verdad. Este tiene escopeta y no sé qué. Yo creo que este de acá. Dificultad, velocidad, salud, inteligencia, visor de rastreo. Es que no sé, yo voy a ir con esto a ver qué pasa. Turur, mano, quita tu cámara, no se ve. No se ve qué cosa. No, pero ¿cómo? El dron ha localizado una bomba. Fase de preparación, ¿qué es esto? Dron ha localizado una bomba. Ojo, podemos entrar por acá, what the fuck. ¿Esto para qué es? Cocina, piso 1. Ok, este es mío, vamos a ver por acá. Esto es para ir reconociendo el... Ah, ok, para ir reconociendo el... Ok, están los baños acá. Aquí está afuera. Estos son los baños, ok. Acá a la derecha, ¿qué hay? Escalera, ¿puedo subir? Se puede subir. A la miércoles. Ok, en el aquí no hay nadie. Inserción en 10 segundos. Inserción en 10 segundos. Vale, vale, vale. 9. 5 segundos 8, para la inserción. 7. 6. 5. Vayan a la posición de la. ¡Comenzó! Se adelantaron con el tiempo. Vale, vale, vale. Espérate. ¿Mi otra arma cuál es? Una pistola. Pensé que me iban a dar este. Igual es mi máximo poder. Ah. Vete a saber qué hace. No sé qué hace. Ve al baño. Uy, sí, estoy que me meo, wey. ¿Cómo sabes que estoy que me meo? Espérenme, espérenme, no maten, no maten sin mí. Mano, por acá hay una puerta. Ah, no, ese no es. ¿Dónde están los malos? Vamos, 5-2, no mató a nadie. Está arriba. ¿Cómo sabes? Están bajando ellos, mira. Es que tengo que buscar al malo, pues, ¿no? ¿Dónde está el malévolo? ¿Dónde está el bat? ¿Quién está por acá? Los túneles. Este es de narco, ¿eh? Pam, pam, parana. Mira tu pantalla, dice. A ver, en la pantalla sale lo... Ah, es que estoy con IA. Ya decía yo, pues mi equipo no puede ser tan bueno. Es claro, me ponen una IA que sé, que sabe seguramente. Es esto. Puedo ver TikTok mientras que estamos, Gané. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. F1 y castración. Y castración, de frente. Para que no se reproduzca. ¿Cuántas rondas son para ganar? Voy a entrar por la puerta principal ahora. Me valen verga todos. Me valen verga. ¿Puedo cambiar esto? Creo que no, Para, pero con la escopeta no llego, pues. Ah, no, no, no. Entonces no quiero ir con esto. Agente, agente. Vamos con esta, no importa, ya fue. Pero es que no quería ir yo con. Bueno. Solo con la escopeta, no mamen. Bueno, listos. Es que no sé cómo es mi... O sea, ¿cuántas rondas son? Me dijeron 3 en casual y 4 en ranked. Ok, ok, ok. A ver, mongol. Me hizo uno asado ya. Los puntitos amarillos son los objetivos. Así de simple. Vale, vale, vale. Vale, entiendo. No me griten, no me peguen. El dron ha encontrado una bomba. Ha encontrado una bomba. Vale, tengo que desactivarla. Esto es como el counter, entonces, en ese sentido. A ver. Que okay, entramos por acá. Muy bien. Es el mismo mapa, así que... No he visto a nadie todavía yo, a ni un malo, Hay una guitarra por ahí. Una Gibson. Salió toda. Una Gibson del 83. Mierda. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí. Inserción en 10 segundos. Quítate, estúpido, estoy acá yo. No, agente bloqueado. No. Vayan a la posición de la bomba. Vamos, vamos, estamos, ya lo vimos, ya lo vimos. Vamos, gente.
Esa es música épica. Y no mi huevo. Y pensé que era una granada. Llegó el lechero. Llegó el lechero. Pues ya mataron a uno ya. Y es el escáner. Estamos escáner. Recargo. ¿Por dónde se baja acá? Por acá, por acá, por acá, por acá. Se viene, se viene, se viene, se viene. Quítate, maldito. ¿Hay fuego, amigo, acá? Un bajo, un bajo. Dani Cacanero, me llamo. ¿Qué mierda? Recién me doy cuenta que me llamo Dani Cacanero. ¡Ay! Uf, menos me queda mal este mega. MVP, y que me pega con la escopeta. No, si vas a posicionarte con la escopeta, ponte al costado de la puerta. Era abajo. Puta madre, el juego sabe cosas, dice. Bueno, aleatorio, ¿no? No, vamos por el... ¿Cuál está más cerca? Sí, la puerta principal, ya fue. A ver, voy a probar otro por las dudas. ¿Qué es esto? Otra, por ejemplo, proyectora de voladora. Hay que ser mujer. Esa está piola, No sé cuál iba. Voy a ser la chica, ya fue ya. ¿Qué arma es esa? Bueno, listo, 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 la mandamos. Soy Yana. Vale, ¿qué clase de code es este? Pues es Rainbow Six, creo que más o menos lo entiendo todavía. A ver cuáles son los pros y contras. Y estoy que lucho por no irme al Fortnite. Pero no por nada, que el Fortnite ya me lo sé. Entonces, no requiere esfuerzo aprenderme nada. No requiere esfuerzo. Mi palabra favorita. Mi frase favorita. Vale, abajo no están, ¿eh? Abajo no están. No requiere esfuerzo. Goti. Eso automáticamente Goti para mí. Ok, están arriba, oficialmente. 10 segundos. Vale, vale, vale. Uy, ¿ahora cómo hacemos? Espérame. Intersección en 5 segundos. Intersección en 5 segundos. 2, 1. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactívenla. Ah, ya está la bomba localizada. Haz unos. Unos genios. Puede estar acá arriba, ¿no? Tranquilamente, ¿o no? Pongo otro cargador. Pongo otro cargador. ¿Por qué no viene acá y nos tiran bomba a las patas? No se puede. Me asustaron, huevón. Eso, hay uno acá, viene acá. Había uno acá. Recargo. ¿Dónde están los bajos? 100 contra 1. ¡Ganamos! ¡Hoy! Neutralizados. Y me iba a emocionar, pero recordé que eran bots. Tampoco carrees tanto. Victoria absoluta. Bueno, vamos a jugar contra humanos, ¿ok? Para que me bajen de mi nube, porque ganamos todo. Encima ni siquiera fui al MVP de acá, de los bots. Todo mal. Ok. Quiero ahora que me escupan. Quiero que me escupan. Seguir jugando como equipo me salía, no, por favor. Creando una escuadra. Ahora sí, desafío de principiante, agente. Y la especialidad de agente. No, ¿cómo que desafío? Espérame. Jugar nueva partida. Entrenamiento táctico. Partida rápida. Partida rápida, arcade o evento. Táctico, clasificatoria o estándar. ¿Puedo jugar clase? Ah, no, no, ya decía yo ya. Ah, un estándar entonces. Dios, me manda a mandar a clase de una. Espérame que mientras busca, mientras cuenta el partido, me voy al baño, ¿eh?
Aseguren la zona y protejan las bombas. Pasando protectores. ¡Pared lista! Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Faltan 10 segundos. Llegué. 5. Faltan 5 segundos. 3, 2, 1. ¡Comenzamos, perro! Puta, me caí. Este men, ¿qué hace? ¿Qué hace su máximo poder? Tira. ¿Qué es esto? F1, no queda otra batería, pero ¿para qué es? Para electrificar muros. La está comprometida. Yo, su madre, me están pegando. ¿De dónde? Esto de acá. ¡Pared asegurada! ¡Ah, chucha! Ok, buena. Creo, pues estamos ganando, ¿no? Dos, no mames. ¿Dónde está la bomba? Esta es la bomba, ¿no? Tiene que venir por acá. Mauya, concha, se voy pisando eso. Están eficaz. De repente están FKs. Vete al chaleco, dice. ¿Qué es esto? No me deja. F recoger, no me deja. Pero es por la hueva, sube. ¿Cómo lo mato a ese? Tiene escudo. Solo está vivo uno de los atacantes. Mantén F. Ah, tengo que mantener. Solo faltan 15 segundos. Ok. El tiempo acaba en 10 segundos. ¡Uy! ¡MVP! ¡Carajo!
Lo tengo que ver ahí porque estaba viendo mi team al otro lado. Cuando veo sangre, brum. Manito se emociona por una kill. ¿Ahora qué, estúpidos? No le digo a ustedes, le digo a los de. Ok, vamos a aparecer en el baño, porque la verdad es que estoy un poco mal del estómago. ¿Cuál es el que me salió solito? Mute. Inhibidor hace que los dispositivos electrónicos, a ver, fallen. Coloca trampa para bobos. ¿Cómo trampa para bobos? A ver, trampa para bobos. A ver quién cae ella. ¿Cómo es la trampa para bobos? Trampa para bobos. ¿Quién dice bobos? ¿Qué es Megan? Hola, bobos. Desplegar. Fabricada. ¿Cómo? ¿Cómo? Paso de puerta seguro. Es una puerta, no una trampa para bobos. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Ah, le puedo disparar. Trampa para bobo. Ah, vale, trampa para bobo. Ya sé a qué se refiere. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Emboscada lista. Todos fuera. ¿Acá puedo poner trampa para bobos? No, acá no. Trampa para bobos. Debería ponerlo más abajo, pero no en los pies, como para que no lo vean. A ver, si me agacho y pongo acá. Ah, no, tiene que estar parado. Bueno, agachado. Ya comenzó, creo, Matito descubierto. He sido descubierto, dice. Vale, vale. Trama para cojuditos. Están los malos. Tiene que tener un límite, no sé cómo mato a esos. Si son malos, pensé que el samurai era uno. Vale, vale, vale. No lo maté yo, Oye, ahí, fuego, amigo. Ah, no mames. Sí, ya entendí. ¿Le puedo robar el arma o no? No se confíen, gente. ¿Cómo me curo? ¿Dónde está la cosa esa del piso? Hay chaleco ahí, ¿no? No se confíen, gente, voy a curar. Pucha, ya ganamos. Atacante eliminado. Misión completada. Vale. La repe. Oye, pues, le saben, la verdad le saben. ¿Quién va primero? Oye, voy último, yo sé que voy 2 kills. ¿Por qué voy último? Voy a aparecer en la cocina, hoy día me siento Sanji, no voy a decir nada más, solo Sanji. ¿Qué más acabo de hacer? La trampa para bobos me gustó. Trampa para bobos. Hola, bobo. Hola, bobo. ¿Esta cuál es? Daño. Movilidad, cadencia. Cadencia es lentísimo. No, me llevo esta. Prefiero esta, la verdad. Si voy a defender, igual tienen que venir ellos a gankearme, así que un subfusil me viene bien. Aseguren la zona y protejan la Hola, bobo, hola, bobo. Vale. Voy a poner la trampa. Ahí estamos. Acá por si pasan, mira. Pasan, sí, rompen eso, pero ¡pram! Se llama también una ruptura de piernas. Acá no puedo poner, las que son dobles no puedo poner, si no me equivoco. No. Ah, sí puedo. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Acá que tenemos que planificar la defensa. Recargando. Lo cagué. Estoy poniendo donde sea, O sea, de hecho no sé si van a pedir por acá o por acá. Si van a pedir por acá lo van a ver. Y el bobo sería yo. Quedé como un imberbe. Uy, ahora esto lo puedo llevar.
Ah, no. Está bien chévere, mira, tiene katanas y todo. No puedo abrir este las puertas, las ventanas, para ver por dónde viene. ¿Qué pasó? ¿Cómo que mi posición está comprometida? ¿Dónde está la bomba? Tengo que ir a proteger la bomba, ahora que lo pienso. ¡Chicos, llegué! Ha sido descubierto. ¿Quién me está descubriendo? Si no hay nadie. Aquí tiene que venir alguien, ¿no? Lo vi disparar por acá. Uy, está parpadeando la luz. Alguien está jugando con el interruptor. O sea que por ahí tiene que haber alguien. Ya he detectado un escáner, me sale. ¿Cómo un escáner? Uy, lo están enfriando. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Un año viendo ahí! ¡De verdad que sale, weón! Le iba a revivir al cojudo. Un año viendo y volteo y me matan, ¿qué mierda? 2-2 quedan, ¿no? Ya ganamos. Ah, no puedes pitear así tal cual, solo con cámaras de seguridad. Solo está vivo uno de los atacantes. Ah, ni cagando. Equipo atacante eliminado. Pero somos buenísimos, ¿no? Vete a 5. Oye, ronda 4, esto sí era combe, creo, gente. Punto de partida, atacar. Ah, es que ahora atacamos. Claro, son 3-3, pero es de defensa y ataque. No, bueno, ahora quiero aparecer en el heliopuerto con mis bros. Y de ataque ya más o menos me lo sé, porque tengo... ¿Estas cuáles son? Voy a sacar el mente al martillo, realmente no sé qué más. Voy a sacar esto y ya, quedo, doy. No sé más de este juego, listo. Mira una chica. Cuando suene ese pitido no te muevas, dice. Cuando suene ese pitido. ¿Qué pitido? A ver. Cuando suene ese pitido no te muevas. On es habilidad de los atacantes. Ok. Vale. Uy, ya comenzó el... ¿Por dónde entramos acá? Con razón se demora en entrar gigantes, ¿no? Identificación de oponente. Oye, estoy que me paseo por acá, no sé por dónde entrar, ¿eh? Atención, el dron ha localizado una bomba. Tan rápido. No hay entradas para ratones. 10 segundos y fuera. Inserción en 5 segundos. Bueno, no vi nada con el dron. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición. Yo lo sigo ahí, yo sé, por las dudas, no vaya a ser. Me está viendo algo por allá, ¿eh? Uy, los escuché disparar. Ah, no, es mi tío. Ojo, 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 ojo. ¿Cómo hacen eso? ¡Chucha! Soy agente especial. Agente especial Johnson. ¿Qué pasa? Darse vuelta. ¿Cómo darse vuelta? ¡Te cargo! ¡Cubridme! Entra. ¡Concha subida! ¿Quién me dio? Ahora no lo vi. Uy, no lo vi, huevón. Si entraba él, se moría él, ¿eh? Él es bien mongol, dice. Solo queda uno. Ah, nos quedan dos. Ah, nos quedan, están todos vivos, menos yo. Hoy se me está volteado, ¿no? Hoy son unos traigas, weón, ¿qué es esto? 4 vs 1, ya ganamos, ya.
O sea, estamos ganando y no por mí. Creo que ya es obvio, ¿no? Pero... igual esto debe ser más piola jugar con amigos. Porque yo no sé quiénes son ellos. A un huevón le digo, oye, tú estás por la espalda, no sé. 4 versus 6. Pero, ¿a quién conozco yo que fue Rainbow Six? Victoria absoluta, gané. Soy un suficiente Rainbow Six.